Jende asko zegoen ados lanpostuak banatzeko sistema honekin, eta hasieran jasan genuen kritika asko eta ostrazismo asko gure lankideen gandik. Izan ginen apestatu batzuk espezialitatean. Bueno, pues desde que denunciamos las OPEs, las OPEs fraudulentas de Osakidecha, pues la vida en el hospital ha cambiado mucho. Desde el trato con compañeros que se han visto pues, directamente afectados por algunos que están siendo investigados y demás. Como servicio de anestesia siempre hemos sido una piña. Entonces, dentro del servicio, con el resto de compañeros, hemos estado muy bien. Con otras especialidades, sin embargo, hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Y con enfermería, auxiliares, celadores y demás, genial. Siempre hemos tenido mucho apoyo por su parte. Baina gero ikusi dugu, nola bai ospitaleko, gure ospitaleko zuzendaritzak eta era baten Osakidetzako zuzendaritzarekin, oniritziarekin, egon da lan bat guri presionatzeko era ezberdinetan, guardiak jartzea, ezartzea, arma modun erabiliz, gure lanean sartuz, beti monitorizatzen zer egiten genuen, aber ze gauzak egiten genitun, ze gauzak esaten genitun, sare sozialetan, izan da, pizkanaka, presio isil bat eta kontinua, azkenean gehiago jasan ez dugun arte, bentsa Manuel eta biok eta joan gara. Incluso, ya últimamente, iniciando una investigación sobre lo que ocurre en el hospital, que parece que directamente lo que busca es abrirnos un expediente sancionador a nosotros. Claramente buscando excusas. La verdad es que el ambiente en el trabajo ha llegado un momento que ha sido insoportable. Ikerketa ez zen izan behar gure alde edo gure kontra. Izan behar zen ikerketa objetibo bat, ze baliteke gu gezurtzen ibiltzea. Baliteke. Baina hasiera-hasieratik gu sentitu gara akusatu moduan ikerketa honetan. Cuando lo primero que te dicen en una investigación, que en teoría es un expediente de información previa, que lo primero que te dicen es que todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, y lo segundo que te dicen es yo no soy de Osakidecha, como dando la excusa antes de pedirla, pues ya sospechas que claramente esa investigación es contra ti, ¿no? Más si después te sacan cosas como lo que dices en las redes sociales y demás, y evidentemente es algo que están buscando, están buscando una forma de acabar con la disidencia, ¿no? Así me lo tomo, es una investigación contra mí. Y además por otra gente que ha declarado que las han llamado simplemente para constatar cosas contra nosotros o por las que nos querían sancionar, que a mi entender además son todo tonterías. Pues me he sentido cazada. Porque han ido a por nosotros a pesar de que los protocolos de conflicto estaban puestos contra el director médico y aparte he sentido que nos están poniendo un poquito de ejemplo para que la gente no se queje y no hable sobre los problemas que está habiendo dentro de Osakidecha.